Hola a todos y todas, aquí es cuando les bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Made in Ninja. Y dedicado, por supuesto, te lo voy a explicar, como justo como hace un tiempo le dediqué un vídeo a mi compañero y amigo Santiago de la Enix, cuando estando yo en Madrid hacíamos quedadas al Mario Carocho, ¿no? Pues a unos cuantos compañeros les pregunté que qué juego les gustaría ver en el canal, ¿no? Santiaguete me pidió el de Lemmings, que ya le subí. Y entre ellos, entre esos cracks, pues me pidió también el compañero Tanuki, aquí en YouTube se llama Todo Videojuegos, ¿no? Me pidió, me aconsejó que subiera el Shinobi Revenge on Shinobi. Bueno, dicho y hecho, amigo. Espero que te guste, que creo que era este el que me pediste cuando os lo pregunté en su momento. ¿Qué parece? Y bueno, espero que os guste. A ti también, compañero Tanuki. Porque se... Sí, voy a hacer trampa. Ya sé que es eso, pero voy a hacer trampa. Lo he estado probando, Lo he estado probando antes y el boss me ha matado. Espero que te guste también, Tanuki. A todos, por supuesto. Pero especialmente a Tanuki, a todo videojuego. Te aconsejaste este vídeo y aquí lo tienes, ¿no? Este juego me aconsejaste y aquí lo tienes. Es decir, que la curiosa es hay una parte curiosa en este juego, tiene varias versiones con algunas cosas cambiadas por copyright, que tuvieron problemas con copyright, creo yo. No sé mucho tampoco del juego. Eso, y también aparte cambiando bosses, por ejemplo, porque había bosses que eran obvios de cómo eran. Por ejemplo, ya me estaba dando el samurai este pesado. Salía Spider-Man de boss, salía Batman de boss, que luego ese Batman en una versión fue sustituido por Devilman, si mal no me equivoco. Intentaré buscar información si puedo. Salía Devilman, también sale Godzilla, también salía Godzilla, Terminator, Rambo, también salía Rambo. Vamos, personajes que conocemos bastante bien, ¿no? Pero ya no me acordaba, puesto que yo a este no lo jugué. Yo jugué al 3, al Shinobi 3. Bueno, sí, miento. Sí que le jugué, pero no mucho. Pero hace tanto que ni me acuerdo. Ya me ha dado el puto Shuriken. Como me muestro, si me quito el vídeo, te reviento. Lo conoció. Y bueno, vamos a ver qué tal se me da, amigo. Amigo, una bomba. Vamos a ver cómo se me da, compañero. Todo videojuegos, Tanuki. Me aconsejaste que subiera este Shinobi. Y así es, ¿no? Como con Santiaguete, que le prometí el Lemmings y ya subí el Lemmings. Pues a ti, lo mismo. Por supuesto, a los compañeros que me ven, que son pocos. Los pocos compañeros que me ven, pues yo, si queréis que suba algún vídeo al canal, yo con mucho gusto lo subo. Si no está subido ya, por supuesto. Porque hay algunos que ya he subido. He subido bastantes juegos que me han pedido y no lo voy a volver a subir otra vez. Lo pueden ver ellos sin problemas, ¿no? Este en concreto no lo he subido nunca. Subí el Shinobi 3. Ya me vas a dar, pesado. Y los niños estos son muy cansinos. No pues tan fácil, porque como si tan malo... Vas a comer mi espadazo, mariquita. Y bueno, a ver cómo se me da. Seguramente casque, pero bueno. Casque en el boss seguro. En el boss seguramente voy a palmar. Eso está más que claro. Pero bueno, voy a intentar hacer lo mejor posible, amigos. Hasta el otro con... ¡Mira! Sí, ¡es un computer! ¡Muérete ahí, leñe! ¡Y espero que os guste! ¡Que te coma mi shuriken! ¡Y tú también! ¡Power up! Bien, ahora me indica aquí porque se ha abierto la trampa. ¡Me le he cargado un espadazo! ¡Qué raro! De hecho, este juego, amigos, no es tan fácil como parece. Es bastante complicado, y más como un manquis como yo. Porque el Shinobi... ya me he pinchado. Porque con el Shinobi 3... A ver, voy a ver qué hay por aquí. ¡Un samurái! ¡Cómete mi shuriken! Bueno, en este caso, kunai. Estoy lanzando kunais. No sé si este tío tenía doble salto. Porque acaba de hacer el doble salto y no... Bueno, aquí viene un poco el modo trolling de los ninjas. Mira cómo voy agachado.
Hasta aquí todo bien, compañeros, hasta aquí todo bien. Luego ya llega la parte donde me van a inflar a suricostazos si me dejan andar. Porque aquí no salen nada. Aquí salen 80.000 enemigos. Tú mueres. Vamos a ver cómo se me da el maldito, no me quite, es mi vida, estúpido niña, no me quites vida, por favor, que soy un mancame, soy un mancame, y me cargaría yo, creo que se llamaba Joe. Muchas gracias por desincronizarte. Ya esto se ha desincronizado. Vale. Bueno, ¡Que quiero ir ahí! ¡Eñe! Joder, para tres rayitas. Si lo llevo a saber, ni voy, la verdad. Ahora estaba el tocahuevos este que me va a matar. Bueno, qué bien. Primera muerte. ¿Por qué vienes ahí? A incordiar. Estás ahí para incordiar. Ya lo tomé desde el principio, porque este juego no tiene checkpoint. Es muy bueno. Que no me des, joder, pesado. Te tocó a mí ese. A ver qué me das tú. Shurikens. Es que no puedo bajar. ¡Qué pesado es el niño! ¡De los huevos! ¡Qué pesado es el ninja! Aquí siempre hay una vida. Siempre la cojo. ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Qué es pesado! Ahora viene el caca. El caca es inútil. Ya me podían dar aquí vida, ¿por qué no? Sobrevivir al jefe final de la fase. Verás cómo pincha, verás cómo me pincho y volverá a cascar. Y anda que el señor Musashi, no sé si será yo Musashi o me estoy equivocando con el otro ninja, el de Ninja Gaiden. No me acuerdo, creo que era yo Musashi. ¿Por qué no te piras? Sí, lo que tú digas. Que sí, pesado. Me ha querido dejar moverme, hijo de la puta. Gracias. Que no me dejan moverme. Cago en todo lo que se menea. Ahora aquí me pasará lo mismo. ¡Vamos! Pues esta vez te ha salido el tiro mal por la culata. Esta vez te ha salido el tiro por la culata, campeón. ¡Hala! Muerto. Y bueno, a pesar de que yo soy un... Aquí viene lo jodido, que creo que sé más o menos cómo se mata, pero aquí tengo una precisión y reflejo mucho. ¡Pero mucho! ¡Hola, guapo! Ven para acá, hermoso. Ven aquí. No muerdo. Ahora, a ver si le doy. Ahí viene. Y que win. Voy a usar el escudo. Y bueno, a ver qué os parece. Venga. Joder, es que hay que darle en la cabeza, amigos. A ver, ven para acá, hermoso. Ven aquí, hermoso. Hermoso, hermoso. Me quedo bien y me da. Bien, bien.
Este es el que me ha matado antes practicando, amigo. Que no se come mi shuriken. Leche. No, un golpe más y muerto. Y tengo que repetir todo, el jefe. Venga, hombre. Acierta, yo, me cago en la leche. Ven aquí, guapirins. ¡No! ¡Por el amor de Dios, José! ¡Me cago en! ¿Cuántos shuriken tengo? 90, bueno. Y lo hace al revés porque es pringao. Ven aquí, hermoso, más. Yo vengo más para acá. Eso. A ver, concentración, Juan. Concentración, Juan. A ver, dale. Dale ahí. Me cago en. Me podía haber dado ahí, a ver, cuando estaba de espaldas. Bueno, ¿qué pasa? Con la puta espadita, pesado. Pero dale. Dale, inútil. Yo, o como... Joe Musashi. No me acuerdo cómo se llamaba el protagonista. Jo, y que no le da. Y que no le da. No le quieres dar. A la estúpida y repugnante cara. Jo, y que no le da. Vale. A ver, concentración. Y que no le da. Venga. Ahí. Esta vez estás cobrando, mariquita. Si es más fácil, luego este boss. Si le coges el truquillo, amigos, es muy fácil. No, me ha dado. Ya me ha dado. No. No la cagues ahora, Juanito. Venga, hombre. Dale. Joder. Ahí. Dale ahí. Pero dale, en la cara. Hasta luego, Lucas. Es que es más fácil cuando se coge el truco. Qué raro que me haya pasado el primer nivel. 13 minutos sin pasarme el nivel. Qué raro. Bueno, compañeros, seguiré un poquito más hasta donde ponga Game Over. Si veo que me mata mucho, lo quitaremos. Porque estoy disfrutando de mis manqueces. Sí. Estaréis disfrutando de mis manqueces, sí, sí. Os gusta que manquí. De hecho, si mal no recuerdo... ¿qué es eso? Un niño volador. No me acuerdo ya de este juego. Y mira que lo jugué, pero es que no me acuerdo. Y bueno, a ver... A ver, a ver. Concentración, que hablando y jugando a veces me desconcentro. El estúpido ninja volador. Date quieto. ¿Qué? Ah. Me pide que suba a los troncos. Bueno, pues ya ha muerto. ¡No! Intentarlo de nuevo. ¿Y qué me dices que manca bien tú? Y bueno, de todas formas, compañeros. De todas formas, Tanuki, si me equivoco de juego y no era este el que me pediste, lo puedes decir en comentarios, si es que si ves el vídeo, que cuál fue y lo intentaré subir, por supuesto. Si no está subido, lo intentaré subir. Por lo menos, date con un canto de los dientes, compañero, que me pasa el primer nivel, por lo menos. Con el boss un poco troll, Date quieto, luego encima los shuriken, que no se ve ni un pimiento. No sé por qué el capullo. Qué muerte más tonta, eso me pasa por intentar hacer el salto doble. Y no sé ni cómo se hace, ni con mando ni con nada. Muy amable.
Y me da a mí que no voy a pasar de este nivel, por no hacer el doble silencio. Os lo digo yo. Estoy tan concentrado a veces que ni me entero de lo que estoy diciendo. Ya estamos. Qué pesadito. Ahora sí, no me digas, ¿y cómo? Claro que sí. Porque me tiré el estúpido niña con alas. 15 minutos. Llevamos ya. ¡Ah! ¡Oh, vale! ¡Oh, vale! Venga, venga. Vamos para allá de una vez. A ver si podemos pasarnos un poco, aunque sea. Al jefe final no lo creo, pero vamos. Salta más alto, capullo. No, 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 campeones. De eso nada. Que no me deis, pesados. Eso es hacer el ridículo. Pero veo que aquí va a haber game over. Amigos y amigas de YouTube. Va a haber game over. Pero al menos lo he intentado, no os quejéis. Qué pesado los niños. Vale. No me tires, desgraciado. Ah, buena suerte. Ahora se hace ese salto doble. En el incluso en el Shinobi 3, amigos, también lo hacía. En el Shinobi 3, igual. Hacía exactamente lo mismo con el doble este salto de voltereta. Que en el Shinobi 3, aparte de que luego encima saltaba muy lento. Sí, ¿y qué? Sí, que es el... Luego el capullo, cuando le estoy dando para que haga el doble salto, no lo hace. Es que no. Es que luego no lo hace. Y me da a mí que el vídeo... Ya... Buah. Esa muerte es la más patética que he tenido. Bueno, última vida. Si no consigo llegar a pasármelo mal, lo siento, amigo. Y lo siento, Tanuki. Pero bueno, lo he intentado, amigo. ¿Qué le voy a hacer? Venga. Y me tiro ese. Hijo puta. Bueno, ¿qué se va a hacer? Aquí lo dejaremos. Espero que os haya gustado, amigos. Sí, sí, ríete. Ahora te voy a partir la cara en privado, campeón. Espero que os haya gustado, sobre todo a ti, Tanuki, que me ha dedicado este vídeo. La Revenge con Shinobi. Y aquí me despido. Chao, 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 chao. Let's go!